¿Es la que andaban regalando? Y sí, Vanagon. Canadá. Oh, man. Newfoundland. Fuimos a Newfoundland, es el costa este de Canadá. Es una isla, pero como nosotros. Fin de la Canadá, a la costa canadiense, costa. Sí, Atlantic. Pero Atlántico. Es el Atlántico. Yeah. Ajá. Viajamos por tres semanas. Al lado del coste de esta isla, es muy hermosa. No hay mucha gente ahí y la gente es demasiado friendly. Small village, pequeños pueblos. Yeah. Y la gente son amable, agradable, muy amable. Y cuando nosotros, porque el coche es muy viejo y siempre necesita... Se llama nostalgia. ¿Nostalgia? Con el vehículo. Amable. Pero yo estoy diciendo... Everybody waves. You know, porque, exactamente. Una pregunta. Allá en Canadá, ¿hubo como acá en México la gente que se transportaba en estas combis, o sea, como pasaje? ¿Sí? Sí, pero más en el oeste de Canadá, o solamente hay poco de este tipo de coche, pero en el oeste de Canadá hay siempre los Vanagons. Vanagons. California. Sí, como California, Vancouver. Sí. Porque cuando nosotros tenemos familia en el coste oeste, y cuando nosotros visitamos ellos, y él, lo vi en Vanagon en la calle, y tuve la idea que... ¿Comprarla? Y él, en la puerta de una persona que... Él no conocí y se vende su camioneta. ¿Camioneta? Vanagon. Sí. ¿Qué tiempo tiene que la tiene? How long have you had it? 13 13 años. ¿Y la vende? ¿La vende? Cash. How much? ¿Cuánto cuesta? 15 mil dólares canadienses. Okay. ¿Y la vende? ¿Pero sí la vende? Eso vale una por allá. ¿Cuánto cuesta esa? Mucho trabajo. Sí. ¿Repara? Igual, 15 mil dólares. ¿Dólares canadienses? No, americanos. Americanos. 15 mil. Y el motor es nuevo, es la original. Se reconstruye. ¿Tú? Sí. Oh, sí, he reconstructed the engine. Yeah, okay. Sí, es la misma. Sí, es mismo. 1800. El de él trae 2 litros. Boxer. Motor, 2 litros. De su. Vanagon. 2 litros. Boxer. 2 litros. Boxer. Ori. 2.1 es que hay 2.1. Ah, okay. Correcto. ¿Diesel o gasolina? Original. Pero es, ha de ser gasolina. ¿Combustible? ¿Conocen el logotipo Go Westy? Ah, Go Westy, sí. Go Westy, yeah. Sí, es un club en los Estados Unidos.
entre todos los que tienen... Van a con. Conviven. Community. La comunidad. What's the... Dueños de Westies. Yeah, rally. Westies de Westfalia. Sí, well, Westies de Westfalia, sí. Ahí, sí, usted ha ido esto. Ok. Y, perdón. Entonces, sí toma cerveza en la tarde. Jane sí toma cerveza. You want to take a beer in the afternoon? Too early for me. ¿Sí? ¿Sí o no? Mucho antes. ¿Pero sí lo toma en la tarde? Sí, ok. Quizás. Perhaps, yes. Perhaps. Okay. But probablemente. Probablemente. Okay. Probablemente. Okay. Or maybe café. Espresso. Espresso. Café espresso, sí. Le voy a dar un obsequio a Jace para que, por si toma una cerveza, tenga con qué destapar su cerveza, o si le gusta algún refresco, que tenga corcholata. Sí, a ver, permíteme. ¿Qué color le gusta a James? ¿Blanco o rojo? Digo, ¿negro o...? Negro. ¿O blanco? Or, no, do you want white or red? ¿Qué color le gusta a él? ¿Le puedo usted preguntar? Sí, ¿qué color desea? El color que le guste más. ¿Más blanco o negro? Negro. ¿Y usted blanco? Negro. ¿Y usted blanco? Blanco y negro. Poco. Poco. No, he's getting something. No, es un obsequio. Oh, sí, okay. Un obsequio. No trajimos nada, ¿verdad? ¿Ya? No, al menos sacas un destapador de la mojarra, dice que le gustan las guanagos. ¿En dónde está? Ahí está, en el cajón, creo que está ahí. Destapador. ¿Y cómo se dice en inglés? Más para allá. Correcto. La mía. Sí. ¿Y viven ya acá o vienen ahorita por la nieve? Para evitar la nieve. La nieve. ¿Cuatro meses? Una semana y medio más. Ok, ¿pero qué tiempo están acá en México? Tres semanas en total. ¿Tres semanas? Sí. Para evitar nieve. Sí, mucha nieve. Demasiado, porque cuando nosotros fuimos hay un tormenta grande en que las carreteras se tapan completamente, tapadas de nieve. Sí, son portales cerradas. Entre Houston a Toronto es 300 kilómetros y todo el carretera. Totalmente cerrado. Sí. Y ahora no hay nieve, no hay. Esa estampa es estampa para pegarla a la Habana donde dice. Sí, ahí, sí. Para pegarlo acá. Ya. Sí, y que le dé like a la página. Sí. Ok, so that you can see their Facebook page. Yeah. Right? I'll send you a picture. Así. Facebook. Y ya. Ya después vamos nosotros allá en la combi. Vamos a visitarlo a usted con la banda. Vamos a ir a ver la banda. Vamos a ir a. Vamos. Hasta Canadá. Ya vamos a ir a comprar. Llevo $15,000 y me traigo la banda. ¿Sí? ¿16? Mejoro la oferta. $16,000. Okay, he's negotiating. Negotiating, yeah. Yes. Deja pensarlo, dice.
I love my boxer. Yes. Sí, ama su. Sí, ¿cómo de qué? No. Es, ¿cómo no? Sí. Niño. Desde niño. Niño. Este Ronaldo, el señor, vive acá y él trabaja para Volkswagen en Canadá. ¿Ah, sí? Porsche, ¿y qué más? Dijo. Ducati, creo. Ducati. Oh, yeah, yeah. See the Wi-Fi. Wi-Fi? Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. See, yeah, so that when you, or you get the Wi-Fi connection? Uh-huh. Ah, que si tenemos conexión, ¿no? Nosotros, no. No. No tenemos conexión. Oh. No. ¿Aquí hay? Wi-Fi? No. Did you, I thought I saw you. No, but I think that it's roaming. Oh, roaming. Roaming. Yeah. Okay. No. Un gusto. Bye. ¿Cómo se llama? Un gusto conocerlo. Yo me llamo John. Gracias. Buen día. John. Adiós, John. Adiós. Yoko Ono, ¿de dónde era? ¿Era china o japonesa, verdad? No, Yoko Ono. Oh, Yoko Ono es, ¿sí? Es japonesa. Japonesa. Esposa de John Lennon. Sí. Ok, correcto. Yoko Ono. John Lennon. ¿Qué es eso? ¿Sí? Yoko Ono, John Lennon. Bye. Pues vaya bien.